diputados comunales del departamento Tafirviejo han procedido al corte simbólico de la cinta. Muy contento de poder inaugurado mi primera obra acá en este playón, a donde vamos a contener chicos. Y bueno, esperando de que en estos momentos veamos ya, empezar a, desde hoy, a ver la situación para empezar a invitar a los niños de la zona a participar de este playón. Esto se trata de convocar a la juventud, de convocar a la niñez. Yo creo que este es el gran desafío que tenemos los gobernantes. Hoy tengo que cumplir con mi pueblo y decirle a mi pueblo que acá estoy y ayudarlos y seguir armando, no tan solo los playones, sino mirar otras obras mayores que nos están haciendo falta. Necesitamos muchos complejos, muchas escuelitas de verano, muchos playones deportivos para que la juventud esté en este lugar y no en otro lugar. Y también decirle a la familia de los Nogales que esto hoy estaba previsto la agenda con la visita del gobernador Juan Mansur, que hoy está en Capital Federal acompañando a muchos tucumanos, como fundamentalmente los que tienen que ver con empresas constructoras, para que podamos de alguna manera seguir firmando convenios para que las obras sigan llegando a Tucumán, sigan llegando al interior. Y llevamos muy poquito tiempo, pero estamos con mucha gana, mucho entusiasmo y fundamentalmente inaugurando obras que tienen que ver con la niñez y la juventud. Así que estamos muy contentos hoy de estar con todos los vecinos de los Nogales.